atontaos y escuchadme bien. Como sabéis, Mr. J está... No es él mismo. Y lo que menos necesita es que un supuesto superhéroe venga aquí a fastidiarle su recuperación. Y ahí entréis vosotros, payasos. Tenéis que proteger la fundición. Alfred, tengo que encontrar una entrada a la Fundación Siones. ¿Ha probado la entrada principal, señor? ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Evidentemente, era demasiado fácil. Vamos a ver. Si todas las demás rutas de acceso están cerradas, la única forma de entrar sería... No, eso es un suicidio. ¿La chimenea principal? Muy bien. ¿Cómo diablos vamos a entrar ahí? Tiene que haber una entrada. ¿Cómo lo haría Batman? ¿Es que me parezco a Batman? No, digo que él podría entrar. ¿Cómo crees que lo haría? Usaría ese gancho que tiene. Supongo que entraría a través de la torre principal. ¡Perfecto! ¿Tienes uno? ¡Nah! Vale, a ver si me entero. Lo sabía. No eres nada más que un pobre pringao. El vapor de la caldera me escaldaría, amigo. Tengo que enfriar esas brasas, como sea.
Sí, el Joker quiere haceros creer que está enfermo y luego ¡pum! ¡Ya os tiene! No lo sé, tío. Parece bastante enfermo. ¿Dices más de lo habitual? Calla, tío, que alguien puede oírte. ¿Qué más da? Por lo que cuentan, no durará mucho. Y cuando la palme, pienso unirme a Dos Caras. ¿Por qué vas a hacer eso? Está aún más loco que el Joker. Al menos con el Joker sabes que tiene un plan. Dos Caras, lanza esa maldita moneda al aire. Ya, ¿y qué te crees que pasará cuando el Joker muera? ¿Te apetece trabajar para Harley Quinn? No está mal, está buena. No, está como una cabra. Y encima estará de luto. Puede que te mate por una falta de respeto. A lo mejor se cura. Los médicos no paran de intentarlo. Puede que encuentren una cura. Eso pasa, ¿no? Puede que sí, o puede que no. Pero pase lo que pase, llegará el momento de escoger bando. Os prometí un poco de entretenimiento, ¿no, chicos? Por favor, he hecho lo que he podido. Pues, haberos esforzado más. Ese pedazo de inútil le ha fallado a Mr. J. ¿Y ya sabéis qué significa eso? Oh, creo que podemos hacer algo mejor. ¡Entra aquí con martillo! ¡Ya voy, Mr. J! ¿De quién estaba hablando Harley? Parece que le ha declarado la guerra a Freeze. Sí, parecía cabreada. ¿Qué tiene que ver Freeze con el Joker y con todo este lío? Y yo qué sé. Últimamente siempre está agobiada. El Joker debe de estar muy enfermo. Supongo. Siempre pensé que duraría eternamente. ¿Entiendes? A lo mejor tiene que ver con todo ese rollo de la isla de Arkham. ¿Tuviste lo que pasó, no? Solo lo que salió por la tele. Era una especie de monstruo horrible. Era enorme. Creía que iba a ponerse a derribar helicópteros a manotazos. Y luego, cuando volvimos a verle, estaba normal. Ya, normal. Como que alguna vez está normal. Bueno, vale, se parecía al Joker. Sí. Fue muy raro. No me lo trago. Esto es parte del plan del Joker. Tiene que serlo. Se pondrá bien. Solo está jugando con el murciélago. Escuchad, chicos. Será mejor que hagamos lo que dice, ¿vale? Esto va a ser muy fácil. Si Batman muere, nos haremos con la ciudad. Con que Batman está muerto, ¿eh? Bien. Dicen que a Bruce Wayne le han metido aquí.
será el próximo. Entonces tenemos que cargarnos al primero que entre por la puerta sin un muñeco de nieve de 2 metros, ¿no? Es increíble que Harley se las haya arreglado para matar a Batman. Si sigo la tubería, puede que encuentre la forma de cortarlo. El vapor bloquea la salida. Si sigo la tubería, puede que encuentre la forma de cortarlo. Con que Batman está muerto, ¿eh? Dicen que a Bruce Wayne le han metido. Será el próximo. Entonces tenemos que cargarnos al primero que entre por esa puerta sin un muñeco de nieve de 2 metros, ¿no? Es increíble que Harley se las haya arreglado para matar a Batman. Escuchad, chicos, será mejor que hagamos lo que digo, ¿vale? Esto va a ser muy fácil. Si Batman muere, nos haremos con la. Con que Batman está muerto, ¿eh? Bien. Dicen que a Bruce Wayne le han metido aquí. Será el próximo en morir. Es increíble que Harley se las haya arreglado para matar a Batman. Esto va a ser muy fácil. Si Batman muere, nos haremos con la. Escuchad, chicos, ¿eh? ¡Mira quién no ha volado en pedazos con la preciosa trampa de Mr. J! ¡No dejéis que se vuelva a escapar, chicos! No tienes nada que hacer contra nosotros. Esto va a ser fácil, Batman. ¡Ah, murciélaguito! ¿No tienes un sitio mejor para estar? ¿Es que toda esa sangre te nubla la vista, Batman? Vas a morir esta noche, Batman. ¿Qué diablos haces aquí? ¡Se supone que estás muerto! Pues es imposible que llegues hasta Mr. J. Aquí arriba estamos a salvo. Tú quédate ahí abajo. A ver si... ¡ardes! Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición. Pero es imposible llegar hasta él. Seguro que encontrará una solución, señor. Claro que sí. Unos matones se han llevado a una doctora. Voy a buscarla y luego me encargaré del Joker.